Hola, soy el padre Pablo y hoy te quiero hablar de la tipología bíblica y de Jonás como figura de Jesús. ¿Qué es la tipología bíblica? ¿Por qué Jonás es una figura, una imagen de Jesús? Quédate en este video para averiguarlo. Pero antes te voy a pedir tres cosas: que me regales un pulgar para arriba, que te suscribas y que toques la campanita. Así me ayudas a difundir la palabra de Dios. Ahora sí, comencemos. La tipología bíblica es la lectura de los acontecimientos y personajes del Antiguo Testamento como un preanuncio del Nuevo Testamento y en especial de la persona de Jesús. ¿Por qué la tipología bíblica es importante? Porque encuadra nuestra fe en el marco de una historia de salvación y por lo tanto dentro del contexto de un acontecimiento de salvación, haciendo de esa manera que nuestra fe sea fundamentalmente un encuentro con Jesús. De este modo, evitamos tres riesgos: reducir nuestra fe a un conjunto de doctrinas, en segundo lugar, reducir nuestra fe a un conjunto de normas morales o a un conjunto de ritos. ¿Por qué Jonás es una imagen de Jesús? Jonás es el profeta desobediente enviado por Dios a la ciudad de Nínive para anunciar la conversión. Jonás se rebela ante esta misión y se embarca en sentido contrario. La embarcación comienza a sufrir una gran zozobra y están todos a punto de morir. Jonás entiende que lo que está pasando es a causa de su desobediencia. Confiesa su culpa y pide ser arrojado al mar. Y así lo hacen. Es arrojado al mar y es tragado por un gran pez. Jonás permanecerá 3 días y 3 noches en el vientre de ese gran pez, desde donde rezará a Dios y le pedirá, ahora sí, con arrepentimiento, poder cumplir con su misión. Jesús es el nuevo Jonás, pero es el profeta obediente que viene para cumplir la voluntad del Padre y también, como Jonás, para anunciar un bautismo de conversión. Jesús también permanecerá 3 días ahora en el vientre de la tierra, para resurgir y anunciar la salvación y la misericordia de Dios, para anunciar el amor de Dios. Jesús, el nuevo Jonás. Jonás, figura de Jesús. Espero que este video te esté ayudando. Déjame tus comentarios aquí abajo. Si es la primera vez que estás viendo esta serie, te invito a que veas toda la serie de la tipología bíblica. Seguramente te va a ayudar. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.